Buenas noches, bienvenido a esta tercera emisión de Noticieros Expresa TV. Qué gusto que me acompañe en esta noche de martes 8 de noviembre del 2022. Gracias por su compañía, gracias por su preferencia, pero sobre todo muchísimas gracias por querer estar bien informado de lo más importante que ha ocurrido en las últimas 24 horas aquí en Celaya y la región. Espero que ya esté en la comunidad de su hogar, disfrutando de su familia. Si está cenando, buen provecho. Espero que tenga una sensacional noche, pero antes de irse a dormir, es importante que quede bien informado. Y como cada noche también, quiero darle la bienvenida a la comunidad de sordos que sintoniza esta señal. Mi nombre es Víctor Gómez y ya lo sabe, la información no descansa y nosotros tampoco. Este es el resumen informativo. Señala presidente del Congreso local que municipios deben asignar recursos para seguridad como primer responsable. Promueven foro de ley de educación para ampliar cobertura a nivel superior. Colocarán banco en dependencias para auxilio de personas de talla baja. Promueven salud sexual y reproductiva entre adolescentes. Además, mariposas monarcas llegan a Celaya, llenan árboles de la Alameda y áreas verdes de colores. Pues esa es parte de la información que le estaré presentando. A partir de este momento comenzamos con las noticias y en su pantalla está por aparecer la línea digital de WhatsApp y de Telegram. Noticieros Expresa TV, 461-172-7436. Mándeme su video, foto, nota de voz o texto con el comentario, queja, sugerencia, felicitación, pero sobre todo, ya lo sabe, mándeme su denuncia ciudadana que es bien recibida para pasarla a nuestra mesa de redacción y con todo gusto darle el tratamiento periodístico correspondiente para exponerla en esta, su pantalla, pantallas de Noticieros Expresa TV. De igual forma, pongo a su disposición nuestra línea telefónica en el estudio 461-688-3758. Es el teléfono aquí en Noticieros Expresa TV, donde mi compañera Viridiana Serrano está al pendiente del sonar del teléfono para contestarle, tomar nota de sus comentarios, para yo, por supuesto, leerlo antes de cada una de las pausas que tenemos programadas esta noche. Son las 8 minutos, tiempo del Centro de México. Noticias, y mire, la noticia que dio de qué hablar en las últimas horas, muy temprano, mejor dicho, fue alrededor de las 8, 9 de la mañana aproximadamente, comenzó a circular esta noticia en redes sociales, y es que durante la mañanera, durante esta conferencia que realiza todos los días el presidente de la República, se dio a conocer la detención del hermano del líder criminal de la región, José Antonio Yepes Hernández, conocido como El Marro. Detuvieron a su hermano, lo detuvieron en la zona norte, de nuestro país, allá en Baja California, fue detenido el hermano de este personaje, que hay que decirlo, El Marro, pues ya tiene una sentencia de 60 años de prisión, ya tiene esa sentencia, permanecerá en prisión durante este tiempo. Y llamó la atención que durante la intervención del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, daba a conocer que la madrugada de este martes había sido detenido junto con otras 3 personas. Se les detuvo, repito, en Baja California con dinero en efectivo. Traían dólares y también traían pesos mexicanos, 60,000 dólares y 40,000 pesos mexicanos. Así lo dieron a conocer esta mañana, repito, durante la mañanera del presidente de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional. Escuchemos, y esto con esto arrancamos la tercera emisión. Estratégico del Centinela del Ejército, se detuvo a 4 personas. Se hizo una revisión al vehículo y a las 4 personas y se encontraron 60,000 dólares y 40,500 pesos moneda nacional que no justificaron su posesión. Entre ellos está el hermano del Marro, esta persona detenida, Juan Rodolfo Yepes Ortiz, alias el Rudy, el Rodo o el Rudo, pues fue detenido el día de hoy en la madrugada. Adelante, por favor.
¿Cómo daban a conocer hace unas horas, o mejor dicho, muy temprano este martes, las autoridades de la Defensa Nacional sobre la detención de Juan Rodolfo, alias Rudy, alias Rodo o Rudo, hermano de José Antonio Yepes, alias El Marro? Y bueno, ya veremos qué sucede en las próximas horas, pues si logran explicar la procedencia de ese dinero, si permanecerá en prisión, qué sucederá con el hermano de este líder criminal de la región. Ya le estaremos informando de acuerdo a lo que las propias autoridades federales den a conocer. Y mire, en este mismo sentido, ya que estamos hablando de seguridad, hoy platicamos con el presidente del Congreso local y también diputado por el Distrito 16 con sede en Celaya, me refiero al diputado Martín López Camacho, justamente en el tema de la seguridad. Y hablaba y decía que bueno, que la seguridad pues debe de ser de importancia para todos y cada uno de los alcaldes. De hecho, señala el diputado local, los municipios deben asignar esos recursos, deben asignar esos recursos para la seguridad de sus municipios, porque son los primeros interesados en que se mantengan sus municipios bien blindados. Esto a colación sobre la votación en contra de esta propuesta que vino del Ejecutivo de que permanecieran en las calles la Guardia Nacional y el Ejército hasta el 2028, y que hay que decirlo, Guanajuato fue el primer estado de la República en votar en contra. Que mire, que ya las votaciones pues ya de nada sirven, puesto que se tuvieron 20 votos a nivel nacional de cada uno de los estados, de 20 estados votaron a favor, y justamente hace unas horas también en el Congreso Federal, pues ya se aprobó esta ley, ya quedó escrita y nada más falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que pues ya la Guardia Nacional y el Ejército permanezcan en las calles hasta el 2028. Pero repito, hablamos con el diputado local Martín López Camacho y esto fue lo que nos dijo respecto a la seguridad en los municipios. Martín López Camacho, diputado local del Congreso del Estado, expuso que la seguridad es responsabilidad de todos los niveles, desde el municipio, estado y federación, por lo cual no debe tomarse como implicación política el hecho que el Congreso del Estado de Guanajuato rechazó la permanencia del Ejército Mexicano en las calles hasta el año 2028. Yo respeto las posturas que se dieron en la sesión pasada donde se aprobó el dictamen ante la negativa de la Guardia Nacional. Yo soy de la postura de que la seguridad es tarea de todas y todos. Aquí no hay quien me tiene más culpa que otro. Debemos asumir el rol que nos toca y abonarle todo en pro de la seguridad. El artículo 21 constitucional es muy claro. La seguridad pública le compete a todas las instancias de gobierno, desde Federación, Estado, municipios en Guanajuato. Vamos a estar siempre aferrados a que nos coordinemos, a que nos articulemos y que cada quien agarre su responsabilidad. Yo hablaría más bien de que cada municipio tiene también sus programas de prevención social de violencia y delincuencia, sus planes de seguridad, las corporaciones tienen necesidad. Tenemos que estar hablando sobre salarios dignos de los policías, sobre sus prestaciones de los policías, sobre equipamiento, pero tienes que tener también un diagnóstico de cómo está la seguridad pública. Yo dije, un discurso en pro de la seguridad que no viene aparejado con un tema presupuestal siempre será demagogia. El diputado López Camacho destacó por ello que el presupuesto de los municipios vaya acorde a las necesidades en materia de seguridad, debido a que por lo general se malentiende que la seguridad es problema del secretario de seguridad o el director de policía, cuando no es así, porque los primeros responsables es el alcalde y los ayuntamientos al priorizar su presupuesto para permitir que las corporaciones tengan los elementos para responder ante la inseguridad. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Pues ahí las palabras del diputado local y presidente del Congreso local, Martín López Camacho, sobre esta priorización que deben de tener los municipios con respecto a los recursos, a destinar estos recursos
a sus áreas de seguridad pública, hacia sus secretarías de seguridad ciudadana, dependiendo del municipio, el área que se tenga, es importante que prioricen. Pero también el propio diputado local hacía mención que una de las mejores formas para combatir la inseguridad en cada uno de los municipios es a través de la educación. Algo que le hemos compartido en este espacio informativo en más de una ocasión y se lo he dicho yo. Efectivamente, la educación, tanto la que se recibe en las escuelas como la que se tiene en casa, es la llave, es la clave principal para cambiar a la sociedad, para cambiar la corrupción, para quitar la corrupción, para quitar la inseguridad en nuestras calles, en nuestro país. Y sí, así también coincide el diputado local Martín López Camacho, quien señaló que la educación es ese motor para cambiar el mundo, para cambiar y quitar la inseguridad del estado, del municipio y del país. Aquí la información. Donde más se le puede pegar a la violencia e inseguridad es haciendo todo lo que se pueda en pro de la educación de niños y adolescentes. Es la mejor estrategia y política pública. De ahí la importancia que se hagan las adecuaciones a la Ley de Educación Superior para otorgar las mismas facilidades para continuar con su preparación académica, destacó Martín López Camacho, diputado local del Congreso del Estado de Guanajuato. Disminuir las desigualdades en cuanto a las posibilidades de acceso y calidad de la educación superior para todas las personas. Va más allá de una propuesta de ley. Es una herramienta para alentar e inspirar a nuestros jóvenes a que cumplan sus sueños, como bien lo decía nuestro alcalde, el ingeniero Javier Mendoza Márquez. A nosotros nos corresponde darles esas oportunidades auténticas para que logren sus sueños. Un joven que tiene acceso a la educación es un joven que estará mucho más lejos de los riesgos sociales. Actualmente, en todo el país vivimos un escenario complicado en temas de seguridad y de descomposición social. Yo creo firmemente que más que transformar a las ciudades, hay que transformar a las sociedades. El diputado local López Camacho destacó que la cultura de paz está relacionada con valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos al atacar las causas y, por ende, el derecho humano a la educación de manera gratuita en todos los niveles educativos como parte del desarrollo integral de las personas. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Por supuesto, la educación es una de las claves importantes para cambiar nuestro país, para quitar la inseguridad. Jóvenes bien preparados, mujeres y hombres estudiados, créanme que difícilmente estarían en las garras de la delincuencia organizada, estarían dedicándose a cuestiones ilícitas, puesto que tendrían el conocimiento, la manera de salir adelante de manera honrada. Esto también, repito, va de la mano con la educación que se tome en la casa. Y usted veía ahí a Martín López Camacho hablando en un podium y hacía referencia incluso mi compañero Ricardo Cárdenas sobre esta ley para fomentar, para hacer modificaciones a la educación superior. Le cuento esto porque esta mañana se llevó a cabo justamente este foro de ley de educación para ampliar la cobertura a nivel superior. Esto se llevó a cabo aquí en Celaya, fue en el Instituto Tecnológico, donde se dieron cita directivos, rectores de varias instituciones de la región, en la que buscan con esta participación, con este foro, hacer propuestas a los diputados, porque hay que decirlo que estaban dos diputados importantes en esta reunión. Estaba el diputado Martín López Camacho, que es el presidente del Congreso local y además diputado por la región de Celaya. Y también estaba la diputada Lucy Hernández. Lucy Hernández, recordemos que además también de ser diputada del Distrito 15, con sede también aquí en Celaya, también es la presidente de la Comisión de Educación al interior del Congreso. Y que con este foro reunió
a estos directivos, a estos rectores de distintas escuelas de nivel superior aquí en la región, pues buscaban escucharlos, buscaban saber qué se necesita reformar, qué se tiene que cambiar para que todos tengan acceso, para que la educación superior en el estado sea digna y sobre todo al alcance de todos y cada uno de los jóvenes. Se llevó a cabo este foro y por supuesto mi compañero Ricardo Cárdenas nos da los detalles. Celaya fue sede del cuarto foro para la integración de la iniciativa de ley de educación superior que organiza el Congreso del Estado, donde se busca recopilar las voces y las propuestas de los involucrados en el tema que permita un desarrollo y oportunidad de los estudiantes en Guanajuato. Destacó María de la Luz Hernández, diputada local y quien preside la Comisión de Educación en el Congreso Local del Estado de Guanajuato. El sistema se integra por 145 universidades particulares, 6 universidades tecnológicas, 3 institutos tecnológicos federales, 6 institutos y universidades tecnológicas descentralizadas, 8 instituciones formadoras de profesionales de la educación, 4 universidades politécnicas, las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores de la UNAM, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional, Centros Públicos de Investigación, la Universidad Intercultural de Comonfort y la Universidad de Guanajuato, distribuidas a lo largo y ancho de todo el estado. Sabemos que la educación es ese eje central por el cual debemos de apostarle. Si queremos transformar la sociedad, debemos apostarle ciertamente a la educación, y en esta iniciativa de ley lo tenemos muy claro. Y quienes hemos accedido al sistema público de educación superior, podemos referir las complejidades y exigencias que demanda este sistema. Y en los anteriores foros hemos tocado temas igual de relevantes para esta ley, como lo es la pertinencia educativa, el reconocimiento de saberes previos, el reto de la obligatoriedad y gratuidad, la cultura de paz duradera y la vinculación con el mundo laboral. Y todos estos temas han sido importantes, como los que el día de hoy estaremos tocando en este foro. Este foro de consulta de iniciativa de ley de educación superior, que se desarrolló en el Tecnológico Nacional de México, pretende encaminar los esfuerzos y las acciones futuras de gobierno para otorgar una educación superior obligatoria y gratuita, donde los directores y rectores de nivel superior y estudiantes tuvieron la oportunidad de participar, exponer sus propuestas, opiniones y necesidades para mejorar el sistema educativo en Guanajuato. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Y me parece sensacional que desde la Cámara de Diputados local estén impulsando estos foros y que quienes estén participando sean los interesados, sean los directivos, sean los rectores, que son los que dicen por ahí, tienen el pulso de cómo está la educación en este momento en el estado. Son los que pueden darle la mejor de las ideas, la mejor de las propuestas a nuestros diputados, porque al final de cuentas esa es la función de nuestros diputados, ver y ver por los ciudadanos de su estado, en este caso por los guanajuatenses, por la educación de los guanajuatenses. Y me parece aún más genial, fantástico, que los diputados involucrados pues sean obviamente los encargados, en este caso la Comisión de Educación, el encargado también de la Comisión de Seguridad y presidente de la Cámara de Diputados local. Ahora esperemos que todas estas ideas, todas estas propuestas se lleven a la práctica. Vámonos a regresar justamente en este tema de la seguridad. Discúlpeme usted. Vamos a regresar en este tema de la seguridad y platicamos con el diputado local Bricio Valderas, quien señaló que urgen estrategias entre los 3 niveles de gobierno. Así lo dijo el diputado local. El diputado Bricio Valderas Álvarez, integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, aseguró que la inseguridad y violencia que se vive en los municipios que conforman la región Laja Bajío no se puede resolver si continúa la ausencia de una estrategia conjunta de los 3 niveles de gobierno. Valderas Álvarez fue cuestionado luego que autoridades federales informaron esta mañana la detención de un hermano de José Antonio Yepes, el Marro, quien habría asumido la dirección del grupo criminal tras el arresto de este hace más de un año. No tengo información más que lo que van consignando los medios. La verdad es que al paso de las horas seguramente la fiscalía puede estar dando la información a detalle.
porque sabemos de fondo que es información muy delicada. Hoy por hoy lo único que sé es por lo que los mismos medios de comunicación, ustedes, pues nos vienen informando minuto a minuto. ¿Conoce usted cómo está la situación en esta región del estado? Sabemos que sigue habiendo pues problemas de inseguridad y violencia en esta zona. ¿Qué nos puede usted platicar al respecto? Sabemos que el problema de la inseguridad es un fenómeno que tiene muchas aristas. No todos son más policías o más militares o más patrullas o más pistolas. Es una estrategia de seguridad en lo nacional, en lo estatal, en lo municipal. Nosotros abogamos para que la violencia pare, para que realmente la ciudadanía se sume de alguna forma en cuidarnos unos con otros, la verdad. Pero de manera objetiva yo les puedo decir que estamos trabajando lo más que se pueda para fortalecer las instituciones de seguridad pública y brindarles una mayor tranquilidad a la ciudadanía de nuestro Guanajuato. Para el legislador, independientemente del arresto, es claro que en los municipios que conforman esta región del estado de Guanajuato, además del fortalecimiento de las instituciones, urge la colaboración de los tres niveles de gobierno, así como de la sociedad en general. Explicó que no todo se va a resolver con más elementos de los cuerpos federales de seguridad, patrullas, armas, sino que hace falta una estrategia bien planeada y con la participación de todos los niveles de gobierno, así como con la suma de los esfuerzos. Valderas Álvarez apuntó que si bien la dotación de recursos económicos es importante, también se debe de tener en cuenta que los esfuerzos entre las instituciones no son suficientes y muchas ocasiones un nivel de gobierno no responde al apoyo que aporta otro. El legislador consideró que el arresto del supuesta cabecilla del grupo criminal es importante y se debe tomar en cuenta, pero hay otros aspectos como la colaboración y la coordinación que no tienen la fuerza que se requiere. Desde la ciudad de Guanajuato para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Gracias, gracias a quienes han estado enviando sus mensajes desde muy temprano. Son las 9:26, tiempo del Centro de México. Gracias por aquí a Estela. Dice, buenas noches, licenciado Víctor. Lo felicito por su gran programa. Me llegó el mensaje del vagón del doctor y me fue muy útil. Gracias. No, al contrario, Estela, qué bueno que la información que le enviamos le sea de gran utilidad. Por acá me dice Jorge, gracias Jorge por el comentario. Por acá dice un anónimo, buenas noches licenciado Víctor, tengo una duda, en la prepa ITSI de enfermería no los dejan que lleven su lunch, se los quitan para que lo consuman lo que vende la cafetería, y también si llevan un suéter que no sea el de la escuela, se lo retiran aunque sea del color, la nueva jefa de carrera, ¿qué se puede hacer? Y los jóvenes ya están enfermando. Gracias, bueno, gracias a usted que nos da este reporte anónimo, con todo gusto lo canalizamos. No tendrían por qué prohibir llevar cualquier alimento, digo, no es ni el cine, no es ni una plaza comercial como para que no le permitan hacer consumo de alimentos en su interior. Gracias por esta información, con todo gusto lo investigamos, lo que está sucediendo en la prepa ITSI. Gracias a quien nos manda este reporte ciudadano, este reporte anónimo. Por acá, buenas noches, licenciado Víctor, comentas que según con el estudio y la educación sería otra cosa, ¿cuántos expresidentes y diputados, regidores, gobernadores, etcétera, tienen estudios y supuestamente buena educación, y todos ellos cómo han saqueado y echado a perder a este nuestro México querido? Mi estimado Vladimir, pues ahí se nota que no tuvieron educación, tú acabas de decirlo, supuestamente, pues sí, supuestamente, pero no la tuvieron, y ahí el resultado, ahí el que esté como esté el país. Si alguien tiene realmente sus valores, realmente recibe una educación de calidad desde su casa, repito, no le podemos echar toda la culpa a la escuela, a las universidades. La gran responsabilidad está en las familias. ¿Y dónde se aprende? ¿Dónde es la primera escuela de cualquier mexicano, de cualquier ser humano? Es el hogar, ahí es donde se aprende. Si desde casa no se ponen bien las bases, lo demás va a estar endeble. Si es como hacer cualquier tipo de construcción, si la parte donde se pone el cimiento no está bien hecho, la construcción tarde o temprano se va a venir abajo o se va a cuartear. En cambio, si hay buenos cimientos, así sople, truene, llueva o relampaguee, esa construcción no se viene abajo.
Ese es el caso concreto con estos funcionarios públicos, que sí, efectivamente, han habido muchos que en lugar de ayudar al país lo han perjudicado. Gracias, mi estimado Vladimir, por tu mensaje. Por acá dice: excelente propuesta del Instituto Tecnológico de Celaya y autoridades, la obligatoriedad de nivel licenciatura, la educación hace una gran diferencia. Coincido, gracias Jorge Valdecasas por el comentario. Por acá dice: buenas noches, ¿cuándo van a ser las luminarias y a qué hora? Gracias. ¿Sí va a haber tren navideño? Bueno, vámonos por partes. Las luminarias, sí va a haber luminarias, va a ser este domingo 13 de noviembre. Y por supuesto, si usted no quiere salir a la calle porque está muy cansado, porque es domingo y prefiere quedarse en pijama en casa, no se preocupe, póngale aquí al 15.1 de su televisión, porque nosotros le estaremos llevando todos los detalles. Tendremos la transmisión en vivo de las luminarias este próximo domingo 13 de noviembre, ya me quiero regresar un mes, este próximo 13 de noviembre. La programación, si me la pueden ahorita decir, Pili, ¿a partir de qué hora estaremos al aire? Bueno, ahorita me comentan, creo que va a ser por la tarde, a partir de las 5 o 6 de la tarde, ahorita le doy bien el dato, pero usted póngale desde el domingo tempranito aquí a la señal de Expresa TV y le vamos a llevar toda la información de las luminarias. En cuanto al tren navideño, no han informado nada, eso lo trae al parecer la empresa Kansas City. Todo parece indicar que va a venir, hay un proyecto de que venga este tren aquí a Celaya, ya le estaremos informando en su debido momento. Son las 9:31, acompáñame a hacer la primera pausa, no le cambie, hay más noticias para usted. Gracias por continuar con nosotros. Son las 9:34, tiempo del Centro de México. Vamos a seguir con más noticias. Mire, usted se acuerda y le hemos platicado en más de una ocasión que Celaya se está preparando para tener estos juzgados cívicos orales para los ciudadanos que tengan pues alguna controversia que presentar por alguna multa que se les presente, ya sea fiscalización, ya sea tránsito y policía vial, o cualquier medio ambiente o cualquier otra dependencia municipal, puedan hacerlo a través de estos juzgados cívicos. Solamente el municipio de Celaya está a la espera de que se oficialice este reglamento de justicia cívica para poder implementar dicho sistema. Así lo dieron a conocer las autoridades municipales. Aun cuando ya se tiene prácticamente todo listo para la aplicación de la justicia cívica en Celaya, se requiere de la oficialización de su reglamento para iniciar con este nuevo sistema. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, informó que 300 elementos de la Policía Municipal y Tránsito y Policía Vial ya fueron capacitados, así como jueces y personal de la dependencia para la aplicación de este sistema. Sin embargo, aún se requiere de la publicación del reglamento en el periódico oficial del Estado para que sea aplicable. La Policía Cívica ya recibió una capacitación. 300 elementos de policía municipal y de tránsito ya están capacitados. Formamos un grupo que es formador de formadores y de capacitación continua al interior de la Secretaría para seguir capacitando. El ayuntamiento ya aprobó el reglamento de justicia cívica. Ese es un tema que está en la cancha del ayuntamiento. Necesitamos que salga publicado. Y ya que salga publicado, ahí nos vamos a decir cuándo se empieza a aplicar la norma. Pero el tema del personal ya está listo, ya está capacitado. Reitero, los operadores de justicia cívica de la Secretaría ya están capacitados. El personal, gran parte del personal, 300 ya tenemos de Policía Municipal capacitado, más los de Tránsito capacitado y de las diferentes áreas de la Secretaría de Protección Civil, Fiscalización. Actualmente se está trabajando en la construcción de 3 juzgados en la Comandancia Norte y uno más en la Comandancia de Pípila, así como el resto de la infraestructura que requiere este sistema, en los que se están aplicando 2.200.000 pesos por parte de la dependencia. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Bueno, pues ya escuchó usted al secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta. Ellos ya están listos, ya están construyendo estos juzgados cívicos, solamente falta la oficialización, falta la publicación y con ello pues comenzar a aplicar la ley
en nuestro municipio en esta nueva forma, en este nuevo sistema de juzgados cívicos orales. Ahí la información de mi compañero Roberto Lira. Y de la parte de los juzgados cívicos, vámonos ahora a hablar de la salud. Sí, ponga mucha atención, sobre todo si en casa hay jóvenes, adolescentes, ya sabe, a partir de los 15 años, 14 años, dicen por ahí que la hormona está a todo lo que da. Y bueno, es importante hablar con los jóvenes sobre, pues, eso, sobre el tema de la reproducción, de la sexualidad. Sí, no debe de ser un tabú en ningún lado. Los jóvenes tienen que conocer sobre sexualidad, tienen que saber sobre los métodos, tienen que saber todo a su alcance por dos razones. La principal, para evitar un embarazo no deseado. Y la segunda, también muy importante, para evitar que adquieran alguna enfermedad de transmisión sexual. Es importante que estén informados. Por ello, la jurisdicción sanitaria estará llevando a cabo pláticas de orientación sexual a los jóvenes, a los adolescentes, para que sepan, para que conozcan, para que no tengan el pretexto de decir no lo sabía, que lo sepan y sobre todo sean responsables con esa información. Para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual en adolescentes, la Jurisdicción Sanitaria número 3 mantiene de manera permanente el programa de servicios amigables, en el que de manera confidencial y privada se da atención a este grupo de edad en materia de salud sexual y reproductiva. Silvia Toña López Suárez, responsable jurisdiccional del programa Servicios Amigables, informó que esta atención está disponible para todos los adolescentes de 10 a los 19 años de edad, a quienes se les ofrecen métodos anticonceptivos de manera gratuita, así como información para su vida sexual. El programa de Servicios Amigables es un programa para adolescentes de 10 a 19 años, en el cual nosotros brindamos en un ambiente de confidencialidad y privacidad todo lo relacionado a la salud sexual y reproductiva. Damos lo que es prevención del embarazo adolescente, hacemos pruebas rápidas para detección de VIH, pruebas de embarazo, tenemos todos los métodos anticonceptivos también de manera gratuita, y para poder brindar un método anticonceptivo o cualquier orientación, pues no es necesario acudir con sus padres o con algún tutor, pueden acudir ellos solos y se les da esta orientación. Asimismo, informó que se cuenta con una plataforma digital para resolver las dudas de los adolescentes, a la cual se puede acceder a través de un código QR y en la página web comolohago.org. En el cual pueden ingresar las 24 horas del día y es un chat en el cual se les contesta cualquier duda relacionada a salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, dudas sobre alguna situación que les haya ocurrido. Y es totalmente gratuito, ingresando al QR o a la página comolehago.org pueden ingresar a este chat. López Suárez resaltó que durante la pandemia de la COVID-19 se tuvo un decremento del 9% en los embarazos entre adolescentes de 15 a 19 años. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Es muy importante que usted desde casa impulse a sus hijos a recibir este tipo de información con el objetivo de que la sepan utilizar de manera responsable. En casa no debe ser un tabú hablar de sexualidad, de poderles orientar de la mejor manera, porque lo decía hace un instante, es la época donde los jóvenes traen la hormona a todo lo que da. Y luego esa falta de información puede traer como consecuencia un embarazo no deseado. ¿Cuántos casos no usted y yo no sabemos de jovencitas menores de edad, menores de 15 años, 14 años, que quedan embarazadas justamente por esa hormona y justamente por esa falta de información? Si usted desde casa a lo mejor no se siente un experto en hablar sobre el tema, bueno, lleve a su hijo a este tipo de plataformas, lleve este tipo de lugares como es la jurisdicción sanitaria para que le puedan hablar, para que le puedan orientar e incluso usted también escuche, seguramente algo va a aprender de estas pláticas que las autoridades en el sector salud dan para que los jóvenes eviten embarazos no deseados, pero como le decía, sobre todo eviten caer en alguna enfermedad de transmisión sexual, como lo puede ser el VIH-Sida, que es una, hasta este momento, una de las enfermedades
incurables en nuestro planeta y que anualmente cobra la vida de miles de personas en todo el mundo. Evite esa situación, evite que sus hijos, pues dicen por ahí, no den un buen paso e incluso se vean obligados en algunas ocasiones incluso a truncar sus estudios por atender a esa nueva familia que acaban de formar de manera, pues, no sé cómo decirlo, de esa manera espontánea, esa manera de por falta de información. Así que ayudemos a nuestros jóvenes y acerquémoslos a este tipo de pláticas que ofrecen las autoridades. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar acerca de un proyecto que se estará realizando al interior de la presidencia municipal. De acuerdo con el coordinador de derechos humanos, Ricardo Godoy, señala que van a crear unos bancos acordes, unas cajas de banco, acordes a las personas de talla baja. Van a crear estos espacios, pues justamente para ayudarles por la estatura, por la talla baja que tienen estas personas, puedan ser o tengan un acceso mucho más fácil a este tipo de plataformas, este tipo de elementos para sus finanzas. Escuchemos esta nota de mi compañero Ricardo Cárdenas. No se trata de simplemente cumplir la disposición del Congreso del Estado, sino lo más importante es la implementación en la administración municipal de los bancos para personas de talla baja. De ahí que también como gobierno municipal se pedirá que los espacios públicos y centros de atención coloquen estos bancos como empatía con la sociedad y además de que no representa un gasto oneroso, expuso Hugo Ricardes Godoy, coordinador de los derechos humanos en Celaya. Como lo hemos comentado, sí, precisamente desde hace un par de años fue aprobado por el Congreso del Estado dentro de la legislación en materia de inclusión y de los espacios públicos, el que todos los espacios tengan este escalón de talla baja. En realidad es una acción pequeña, pero de gran importancia porque genera espacios inclusivos. Entonces, en la pasada Comisión de Derechos Humanos del jueves se aprobó por parte de la misma la implementación de este escalón universal en todas las dependencias de la administración municipal, tanto centralizada como descentralizada. No es un gasto oneroso, es lo más mínimo, y es una de las medidas de inclusión que debemos de ir permeando en la sociedad. Este banco de 50 centímetros permite que las personas de talla baja tengan acceso a los módulos de atención, sanitarios, sillas en cada una de las dependencias de la administración municipal, los cuales deberán de estar colocados, sin excepción, en un plazo no mayor de 30 días, sin que se considere sanciones, bajo la entera confianza que se trata de sociabilización ante las necesidades de las personas. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Esto es inclusión, el pensar en las minorías, en acercar, en facilitar este tipo de trámites en este tipo de lugares para las personas, como es el caso de talla baja, el que puedan tener estos accesos, esta manera mucho más cómoda, mucho más fácil de poder interactuar, en el poder hacer sus pagos, en el poder ir al baño, etcétera, que tengan esta manera de inclusión. Esto realmente es incluir, esto es realmente la inclusión y no otras cosas que por ahí andan haciendo o promoviendo que no tienen nada que ver con la inclusión. Vamos a cambiar de tema y usted hace un momento me preguntaba sobre el paseo de las luminarias. De acuerdo con las autoridades, hay muy buena respuesta o al menos hay muy buena expectativa de los ciudadanos sobre pues esta pasarela, esta caminar de las luminarias que se llevará a cabo, repito, el próximo domingo 13 de noviembre. Ya me dijeron la hora, nuestra transmisión iniciará a las 6 de la tarde, así que si usted no quiere salir de su casa y quiere verlo en la comodidad de su sillón, de su cama, en pijama, disfrutando el domingo con su familia, hágalo a través de la señal de Expresa TV. Pero como le decía, hay una buena expectativa. Después de 2 años de haberse suspendido por la pandemia, se espera que este 2022 pues recobre toda la fuerza, recobre todo el gusto en los ciudadanos, este tradicional paseo de las luminarias. Aquí la nota.
A 2 días del cierre de la convocatoria, la Coordinación de Culturas Populares ha entregado más de 100 fichas de participación en el concurso de calaveras vivientes, con lo que auguran una alta participación en este evento, así como en el tradicional paseo de las luminarias. Fernando Crisán, coordinador de Culturas Populares, informó que aún no se tiene un conteo de las personas que se han inscrito para ambos eventos, ya que se han realizado inscripciones de varios grupos. Sin embargo, el regreso de esta tradición ha generado mucha expectativa en la población. Claramente, bueno, mencionar que es el evento tradicional masivo más importante que tiene Celaya. En el 2019 tuvimos cerca de 98 mil asistentes, este año se esperan 150 mil asistentes, esto según datos de Protección Civil. Entonces, pues la expectativa está a todo lo que da. Y bueno, mencionar que es un evento tradicional que ha trascendido nuestro municipio. Viene gente de otros estados, de otros países, solamente a ser espectadores de esta tradición. De la misma manera, señaló que en 2019, durante la última edición del Paseo de las Luminarias, se contó con una asistencia de 98 mil personas y luego de 2 años de suspensión por la pandemia de la COVID-19, este 2022 se esperan 150 mil asistentes. De la misma manera, el funcionario recordó que la convocatoria cierra el próximo 10 de noviembre a las 18 horas y cuenta con 5 categorías: prehispánico, oficios y usanzas, personajes históricos, catrinas y catrines tradicionales, y de innovación e infantil. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Pues ya escuchó usted, hay buena recepción, hay buena participación o habrá buena participación de los ciudadanos para este Paseo de las Luminarias. Y le repito, domingo 6 de la tarde, transmisión especial de Noticieros Expresa TV, bueno, de Expresa TV, y por supuesto un servidor y parte del equipo de esta gran empresa de Expresa TV, estaremos llevándole los detalles de esta, pues de este regreso del Paseo de las Luminarias completamente en vivo a través de la señal de Expresa TV, domingo 13 de noviembre a las 6 de la tarde. Y mira, otra cosa bonita, algo que también vale la pena informar y sobre todo informar para que usted lo haga y las cuide y lo haga de manera responsable. ¿A qué me refiero? Ya llegaron a Celaya las mariposas monarca. Eligieron uno de los mejores lugares de nuestra ciudad, uno de los pulmones más importantes de la ciudad, me refiero a la Alameda. Llegaron grandes cantidades de mariposas monarca que si usted va y presta atención las va a ver en parte de los árboles, estos, como estas ramas, estos, este cúmulo de mariposas. ¿Y por qué le digo que hay que ser responsables? Para no maltratarlas, no querer agarrarlas, déjelas ahí, aprécielas a lo lejos, porque sí, están embelleciendo nuestra Alameda, vienen de pasadita después de volar miles de kilómetros, llegaron a nuestra ciudad y estarán por unos días de acuerdo con los expertos. Así que el llamado a los ciudadanos es apreciar la naturaleza de lejitos. No hay que intervenir, no hay que apedrearlas, no hay que intentar bajarlas, déjelas ahí. Se ve muy bonita, dese la vuelta por la Alameda porque ya llegaron las mariposas monarca. Miles de mariposas monarcas llegaron a Celaya como parte de su viaje desde el sur de Canadá a los bosques de Oyamel en el Estado de México y Michoacán. Tomaron árboles de la Alameda Hidalgo, el Parque Morelos, el Parque Lineal y otras áreas verdes del municipio para descansar. El biólogo Uriel Pineda Soto comentó que estos insectos forman parte de la generación llamada Matusalén, que son aquellas que nacen a finales del verano y tienen un periodo de vida de hasta 8 meses, es decir, hasta más de 4 meses que el resto de las monarcas. Esta comienza, te repito, desde lo que es la parte sur de Canadá y la parte central de Estados Unidos, comienzan a hacer su viaje hasta que llegan a instalarse en los bosques que se encuentran en el eje neovolcánico, que es el que caracteriza el bosque de Oyamel en las divisiones de Michoacán y del Estado de México. El tiempo de migración le lleva a la mariposa monarca desde el mes de septiembre, ¿sí?, y la parte de la temporada de otoño para estar ya instalada en estos bosques a partir de la última semana del mes de noviembre. Ahí permanecen noviembre, diciembre, enero, febrero y a finales de marzo comienzan ahora su viaje de regreso.
El biólogo resaltó que este puede ser un espectáculo para los celayenses. Sin embargo, se debe respetar y cuidar esta especie en su paso por el municipio, así como mantener las áreas verdes donde reposan. Podemos apoyar con el caso de las áreas jardinadas, los jardines en casa, que puedas tener una planta que se le llama algodoncillo. Este es precisamente la dieta principal de la mariposa monarca. ¿Sí? Es importante que en nuestros jardines tengamos también flores de distintas especies, de distintos colores, porque con ello es la base para muchos insectos y a partir de ahí se da toda esta reproducción. Para aquellos que viajan en fines de semana, pues igual al estar pasando por las zonas boscosas y que nos demos cuenta del tránsito de los insectos, poder reducir la velocidad para tampoco estarlas impactando. Consideraciones con respecto al uso de sustancias plaguicidas o de insecticidas dentro del hogar. La razón fundamental de la migración de la mariposa monarca radica en la necesidad de reproducirse. Para esta especie, solo es posible alcanzar la madurez sexual con el calor primaveral, por lo que buscan hibernar en un lugar donde la temperatura no sea tan extrema y puedan sobrevivir al invierno. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Así que ya lo sabe, no las maltrate, no intente agarrarlas, déjelas ahí, que reposen, que descansen después de este largo viaje que hicieron, déjelas descansar, aprécielas a lo lejos, enséñele a sus hijos a cuidarlas, a apreciarlas con todo el cuidado y con todo el amor hacia la naturaleza. Apreciemos que las mariposas monarcas nos están regalando una hermosa postal, una muy bonita vista en nuestra Alameda, y donde usted las vea, cuídelas, no las maltrate. Tengo que hacer la última pausa esta noche porque son las 9:54. Rápidamente, los últimos mensajes de la noche. Dice Víctor, buenas noches. ¿Nos podrías ayudar a reportar el semáforo que está en la salida de la colonia Praderas del Bosque, esquina con Irrigación, ya que solamente permite la salida de 3 coches? He intentado reportarlo, pero ya no contestan. Gracias. Con todo gusto, hemos recibido varios reportes de estas fallas y de este tiempo tan limitado que tienen ahora los semáforos con estos ajustes que están haciendo desde el área de tránsito y vialidad, ahí en la parte operativa de los semáforos. Con todo gusto lo canalizamos y sobre todo lo reportamos para que tomen cartas en el asunto. Juan Luis Frías, mi estimado Juan Luis, dice: Víctor, buenas noches. Hoy le pondremos un 10 a la Federación por la captura de estos malos personajes. Esperemos que no se mareen con este logro y sigan colaborando en materia de seguridad con la zona Bajío. Gracias. Gracias, Juan Luis, por el comentario. Esperemos que así sea. Por acá dice: buenas noches, licenciado Víctor. ¿Y dónde empieza y dónde termina las luminarias? Bueno, de acuerdo a la información que tenemos, no tenemos el dato exacto de dónde salen. Iniciará solamente, o la información que tenemos hasta el momento, es que sale del barrio de Tierras Negras, pasa al barrio de San Antonio, luego al de Santiaguito y culmina en la colonia Las Américas. Más adelante, a más tardar, yo creo que el jueves, viernes, le damos todos los detalles de cómo será el trayecto. Y repito, le estaremos llevando toda la información, todos los detalles en vivo este próximo domingo a las 6 de la tarde. Así que no se lo pierda. Por acá Gerardo dice, no le entendí aquí, ahorita lo leo. Gracias Gerardo, ahorita leo tu mensaje. Hola, buenas noches, licenciado Víctor, quiero aparecer en el anonimato. En lo referente a la educación, me gustaría que hicieran un reportaje sobre las condiciones en las que se encuentra cada escuela, tanto en cuestión de personal, espacios recreativos, oficinas, etcétera. Claro que sí, con todo gusto. Gracias por el comentario. Con todo gusto lo tomamos en cuenta. Mi estimada Ángeles Morales, dice el licenciado, buenas noches. ¿Me puede compartir el reportaje Las Mariposas? Saludos y bendiciones. Lo veo casi todas las noches cuando mi trabajo me lo permite. Ángeles Morales, muchas gracias. Con todo gusto. Le voy a pedir a la producción que en breve se lo envíe. No sé si alcance ahorita, pero sino en el transcurso de mañana, con todo gusto le hacemos llegar la nota de las mariposas. Gracias, mi estimada Ángeles Morales, por el comentario. Tengo que hacer la última pausa de esta noche. Acompáñeme, son las 9:56. Regreso con un par de notas para que usted se vaya a descansar bien informado. No le cambie.
Ya son las 10 de la noche en punto, pero antes de despedir este espacio informativo, acompáñame a ver las dos siguientes notas. Arrancamos con esta primera nota para despedir en el municipio de Jaral del Progreso. Ya hicieron la novena entrega de tinacos a familias de allá de Jaral del Progreso. 20 familias jaralenses se vieron beneficiadas en esta novena entrega, que nos da el reporte mi compañera Priscila Razo. El presidente municipal José González Ojeda, en compañía de integrantes del ayuntamiento, realizaron la novena entrega de apoyos de 20 tinacos que gestionaron familias de Jaral del Progreso, ya que gracias al trabajo coordinado que estableció la Dirección de Desarrollo Social con la Congregación Mariana Trinitaria, por medio de la cual pueden adquirir diversos productos a un menor costo. Este convenio se mantendrá vigente durante la actual administración, teniendo como principal objetivo el ayudar a la población por medio de este programa, en el que pueden adquirir además de tinacos también cemento, mortero, a un menor costo del que se le maneja en el mercado. Tenemos trabajando pues casi todo el año que tenemos de la administración y se hizo la firma de convenio a través de la Dirección de Desarrollo Social y Humano, y la verdad yo agradezco muchísimo la confianza que tienen los ciudadanos, porque no es tan fácil primero adelantar dinero y ya después que me llegue el producto, y aquí la gente ha confiado en nosotros, pues ahora sí que está haciendo este halago a nuestro eslogan, que es honestidad y oportunidades. Y a mí me da muchísimo gusto que todavía la gente siga confiando en nosotros. En el evento estuvieron presentes el secretario del ayuntamiento, Román Jasso Ferrell, y la directora de Desarrollo Social y Humano, Olga Lidia Tierra Negra Ojeda. Las personas que tengan el interés de adquirir alguno de estos productos, ya sea tinacos, cemento y mortero, pueden acudir a las oficinas de la dirección ubicadas en la planta baja de Presidencia Municipal, para brindarles la información y requisitos que deben de cumplir para adquirir alguna mercancía. Para Noticieros Expresa TV, informó Priscila Razo. Enhorabuena para estas 20 familias jaralenses que recibieron estos tinacos, que sin duda alguna les serán de gran utilidad. Y de Jaral del Progreso, vámonos hasta el municipio de Comonfort, porque ya viene el Festival de la Tortilla Ceremonial 2022. Si usted no ha tenido el gusto, el doble gusto, porque es gusto de conocerlo y gusto de probarlo, estas tortillas ceremoniales, ponga mucha atención, porque de verdad se va a llevar un deleite en este Festival de la Tortilla Ceremonial. Los detalles nos los da mi compañera Samantha Barrera. Porque el amor es como una tortilla, visita el Festival Tortilla Ceremonial 2022 en el pueblo mágico de Comonfort. Invita a tu amorcito, crush, amigos o familia a consentir a tu paladar con la deliciosa gastronomía de más de un centenar de expositores. Y es que sin duda, el maíz es el cultivo más importante y reconocido de México, parte fundamental de nuestra gastronomía, ya sea a través de la tortilla, masa y acompañamiento de nuestros guisados y tamales. Y son precisamente tamales, pasteles, panqués, esquites, elotes preparados, tradicional muicle y más productos derivados del maíz, y los podrás disfrutar en esta gran fiesta culinaria. Asimismo, el director de turismo de Comonfort, José Luis Revilla, mencionó que este festival se celebra durante 4 días, con la realización de talleres, concursos y eventos artísticos. Ahora también me da mucho gusto decir que este evento, que tradicionalmente venía siendo de 2 días, va a ser de 4 días. Este evento de 4 días, que va del 11 al 14 de noviembre, de las 10 de la mañana a las 7, 8 de la noche, va a tener talleres, conferencias, exposiciones y competencia a ver quién hace el cesto de carrizo o el molcajete o la salsa más sabrosa. Este evento se tiene programado a realizarse en la Plaza Doctor Mora, en el centro de Comonfort, y además por instrucciones del alcalde. Asimismo,
José Luis Revilla extendió la invitación a todos los ciudadanos a vivir de este maravilloso festival en familia. A su auditorio, a que viva un fin de semana diferente, que conozca una cultura milenaria a 20 minutos de aquí de Celaya. Queremos consolidar conforme un destino y estos festivales, más dos proyectos, nos van a permitir encontrar ese camino. Entonces, quiero decir que nos sentimos muy contentos de difundir con ustedes el Festival de las Tortillas Ceremoniales y el Molcajete del 11 al 14 de noviembre. Finalmente, José Luis Revilla Macías, director de Turismo de Comonfort, mencionó que se espera la llegada de 10.000 visitantes, generando una derrama económica de más de 2 millones de pesos. Asimismo, impulsar la tradición en familia. Informó para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Así que vaya usted preparando el paladar para este festival de la tortilla ceremonial en Comonfort. Le aseguro que su paladar y usted va a quedar extasiado. Ya he tenido la oportunidad de probar estas tortillas ceremoniales. Digo, además de que se le llaman tortillas ceremoniales porque tienen un sello especial que cada familia allá en Comonfort genera y pues sella estas tortillas. Y bueno, es acompañada, por supuesto, de algunos guisos que deleitarán su paladar. Así que ahí la información. Y quiero también, por supuesto, aprovechar antes de despedir este espacio informativo, antes de pasar a la otra cámara a despedirme, quiero mandarle un fuerte abrazo a nuestra compañera Samantha Barrera, que literal dio su mal paso y ahorita pues ahí está un poco lastimada de uno de sus pies. Mi estimada Sam, te mandamos un fuerte abrazo, esperemos que pronto te recuperes para que nos sigas deleitando con tus notas, para que nos sigas apoyando acá en esta parte reporteril. Por lo pronto te deseamos pronta recuperación y también aprovecho para felicitar a nuestro gerente de producción, a mi estimado Alberto Rosas, quien hoy cumple años. Le mandamos un fuerte abrazo. Y ahorita ya no está, ya se fue a celebrar y seguramente va a agarrar la fiesta de corrido hasta